tardes, soy Urbani Guerra Sánchez, soy la presidenta de la Asociación de Mujeres Caracena y esta tarde pues, estamos aquí porque tenemos el concurso gastronómico. Esto es una actividad que la hacemos todos los años. La asociación se fundó en el 96, hace 22 años. Y esta actividad nunca se ha dejado. Esta, digamos que es la actividad estrella de la asociación. Esto le gusta mucho a las mujeres. Antiguamente las mujeres que venían eran muy mayores y traían sus recetas de toda la vida, de sus abuelas, de sus madres. Ahora también, lo que pasa es que ahora ya la asociación pues, es más joven, porque esas mujeres hoy tienen 80 años y ya la asociación tiene mujeres más jóvenes, aunque no tiene jóvenes del todo, de 40 no hay, la de mediana edad, de 50 para arriba. Y entonces, pues bueno, pues mira, el plato principal es la comida típica serrana, que ahí es un poco donde el jurado se basa un poquillo, es donde hay. Y el jurado simplemente son las tres mujeres que ganaron el año pasado. Los tres primeros premios del año pasado, este año son jurados. Tiene más ingredientes. Loli, tú aquí al lado del jurado. Y se hace el salao, la comida típica serrana, luego el postre y la repostería. Y luego ahí este año nos ha ayudado un poquito el ayuntamiento y el primer premio, pues el ayuntamiento nos ha dicho que nos daba 50 euros, nos daba una pequeña subvención. El primer premio va a ser 50 euros en efectivo, el segundo va a ser la comida de Navidad y el tercero va a ser también la comida de Navidad. La participación, bueno, ha habido de todo, ha habido años muy fuertes, ha habido años que han venido 50, 55 platos, algunos años, ahora ya hará como 4 años así, que ya menos, hay menos participación, pero bueno, de todas maneras sí que hay una participación muy buena. Es muy curioso, una curiosidad de esta actividad, que muchas veces, como claro, como no se sabe, hay mucho desalado, trae mucha gente y se afloja el postre. Otra vez hay mucho postre, se afloja. Eso es inevitable porque eso como nadie sabe. Claro. Nadie sabe. Tú no me dices a mí, yo voy a llevar esto. No. Claro, porque se trata de que también la sorpresa y también al fin y al cabo es un concurso. Señora, un momento, por favor. Irma, por favor, ¿puedes cerrar la puerta?
Bueno, primero daros las gracias a todas por vuestra participación. Y bueno, como siempre os digo, y es verdad, el jurado luego le cuesta mucho trabajo de decidirse porque es muy difícil. Este año ha habido menos participación, ha habido un poquito menos. Siempre sabéis que se llena el salón y hoy está un poquito menos, pero bueno. Las que estamos, estamos. Y ha estado muy bien, muy bien. El jurado, ya os digo, que le ha costado mucho trabajo decidirse. Y este año pues tenemos una novedad, que el ayuntamiento va a dar el primer premio. Y bueno, pues ya está. Si Antonia, si te parece, vamos diciendo, vamos a empezar por el tercer premio. El tercer premio de comida típica serrana. Eso es. Empezamos por los terceros de cada modalidad, los segundos y los primeros. El tercer premio se lo lleva la comida típica serrana a... A Pilar Pando con carrillera en salsa de almendra. Bueno, pues este se lo guardamos a vida. Bueno, el tercer premio de postre va a ser para Josefa Sánchez con flan de huevo. Nosotras sí lo sabemos, pero todo, para que se quede bien claro. El tercero y el segundo es la comida de Navidad, como siempre, y el primero es un premio en efectivo por el que lo da el ayuntamiento, 50 euros al primer premio. Segundo y tercero es la comida de Navidad. Bueno, pues el tercer premio de repostería se lo lleva... Se lo lleva a la guerra con empanadilla de fibra. Segundo de comida típica se lo lleva Cris Picanterra. Venga, pues seguimos, ¿no? Vale. El segundo de postre, arroz con leche de Fali García. Muy rico. Gracias. Seguimos con la repostería. El segundo de repostería es una sorpresa. Palito de pastelito de coco que es mío. Como bien ha dicho la presidenta, pues desde la Concejalía de Igualdad y en coordinación con la Concejalía de Salud, queremos poner en valor el concurso que hacéis todos los años, ¿no? Entonces, pues desde Salud pues, hemos decidido pues, el premiar eso a la receta saludable serrana, ¿no? Y poner en valor eso el trabajo que hacéis durante todos los años en este concurso Convivencia, ¿no? Y eso, como bien decía Urbano, pues eso, darle ese auge para que en próximas ediciones que tengáis, pues la colaboración, pues se suba la colaboración y demás,
y nosotros pues estaremos ahí apoyando siempre esta iniciativa que tenéis, ¿no? Y sí, y empezamos la... Vale, pues seguimos con el primero de comida típica. Primer premio. Que es tortilla de tana con jamón de Mario Rubén. Soledad, pero que luego tiene la recompensa de poderlo compartir y hacer feliz a la gente. Sabéis que en estos momentos, pues todo lo que tiene que ver con la gastronomía, con la cocina, pues está teniendo un auge tremendo. Lo veis en programas de televisión, en revistas, en, bueno, a nivel turístico. Las ofertas gastronómicas de todos los destinos son hoy uno de los reclamos más importantes que tiene cualquier ciudad, cualquier territorio para atraer gente. La gente va a ver, va a conocer, pero también quiere comer y disfrutar de la comida, y es una de las motivaciones principales. Y yo creo que de eso en Aracena sabemos mucho, porque afortunadamente Aracena pues, es un destino gastronómico de primer nivel, por los productos que tenemos, pero también por la tradición que tenemos de elaboración de los mismos. Y eso hace que también la cocina tenga otro factor muy importante, ese de la tradición, de ese hilo conductor que se va transmitiendo
de generación en generación, y que gracias a eso pues podemos disfrutar de una gastronomía que es también una seña de identidad de cada lugar. Eso lo sabéis muy bien vosotras, porque muchas de estas recetas, quien os las enseñaron, pues fueron nuestras madres y a ellas sus abuelas, y lo bueno es que no se pierdan. Por eso yo creo que eventos como este son muy positivos, porque consiguen que mantengamos esta parte de nuestro patrimonio, que es también el acervo y el conocimiento de las recetas, que son, como digo, pues una parte más de la identidad de Aracena. Así que enhorabuena a todas, y yo creo que la característica más importante que tiene la cocina, y creo que es la que vamos a poder ahora una vez más disfrutar, es precisamente eso, el que es un motivo de encuentro, de convivencia, que yo creo que es también uno de los principales motivaciones que tiene esta asociación, el ser un punto de encuentro de mujeres de Aracena, y sobre todo, pues que gracias a eso podamos ser felices con la compañía, y en este caso, pues también con lo que vamos a degustar. Bueno, pues este año el Ayuntamiento ha querido apoyar una vez más esta iniciativa que viene creada desde la Asociación de Mujeres Caracenas desde hace ya muchos años. Y este año por la que hemos querido incentivar con la ayuda tanto de la Concejalía de Igualdad como de la Concejalía de Salud. Para ello le hemos hecho la invitación de que pudieran ampliar el concurso, ¿no?, la parte premiada del concurso, y entonces pues le hemos premiado la parte de los platos serranos saludables, ¿no? La Asociación Caracena pues nos prestó esta colaboración, y por supuesto pues nosotros nos volcamos en su ayuda. Esto nos viene dado porque todas las mujeres, ¿no?, que trabajamos en casa y que trabajamos con la familia y demás, pues somos las que tenemos el sostén familiar y saludable de la familia, ¿no? Y desde ahí pues queremos dar nuestro apoyo. Yo agradecer a la Asociación Caracena la labor que hacen, y para los próximos concursos, próximos años, pues sabrán que cuentan con nuestra ayuda absoluta.